cima de hoy es el pico Cerro de Montenegro. Pero antes de nada vamos a conocer un poco Anes, que merece la pena. Tiene ya un paisaje en vista desde aquí espectaculares. Como siempre, pues desayunamos. Anes fue declarado en 1999 como pueblo ecológico. Esto a lo mejor no tiene ningún sentido, pero es que fue el primero de Europa. El primer pueblo de Europa. Una pequeña estatua dedicada a Diego Ventaja Milán. Este fue obispo, a este se lo cargaron en la guerra civil. Pues acabo la visita por hoy de Oanes y cojo de nuevo el coche y ya voy dirección al santuario de Tice, donde buscaré un sitio para aparcar y comenzar la ruta de ascenso al pico conocido como Montenegro. Andalucía tiene cantidad de historias y leyendas de rivalidades entre pueblos. Aquí, en el santuario de Tice, entre Oane y Canjalla, existe una historia buenísima. Y es que no se ponían de acuerdo de quién era el santuario, si era de Oane o era de Canjalla. Así que aquí, en la puerta, no lo sé yo a ciencia cierta, lo he leído, como todo. Aquí soltaron a un burro y si iba para un lado era para Oane, y si iba para otro lado era para Canjalla, y el burro decidió para Oane. Así que desde entonces supuestamente el santuario de Tice pertenece a Oane. Un poquito antes de llegar al puerto de Santillana dejamos la carretera y ya comenzamos campo otra vez, dirección Piedra Blanca. Vous les connaissez-vous, ces paumés-là, des anonymes qui ne marchent pas droit, qui font trop de bruit ou n'en font pas, sans parents, sans famille, sans avenir et sans passé, leur présence est déchirée. Montenegro está dentro del perímetro del Parque Nacional de Sierra Nevada. Lo que ya te da una idea del valor que contiene este área. Ya una vez la cuerda principal, tan solo es continuarla dirección sureste hasta hacer cumbre en la cima del Montenegro. Esta ascensión es una ascensión fácil por la progresión, incluso por la planificación. Así que ideal para probar esto del montañismo, salirse un poco de los senderos convencionales y dedicarle un poco de tiempo al mapa, al GPS y un poquito a la aventura de campo a través. La verdad es que esta ascensión me está gustando mucho. Bueno, pues ya estamos casi en la cima. Vamos a proteger aquí un poco del viento, nos vamos a abrigar un poco y ya hacemos cumbre en el Montenegro.
Pues ya estamos en el vértice geodésico casi, hemos echado un pisco labi antes de hacer cima y ya coronamos la cima del Montenegro y de nuevo volvemos al coche. El Cerro del Galayo, o también conocido como Montenegro, es una cima espectacular.